Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Pero qué orgullo más grande tener hoy día a una poetisa, profesora, normalista, de esa generación maravillosa que se entregaba por entero a la docencia. Démosle la más cordial bienvenida hoy día a Ana Frecia Barrios Marín. Le gusta a ella que le digan Anita, ¿cierto? Querida Anita, un abrazo, muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. También un abrazo grande para usted. Estoy muy contenta con esta entrevista, espero no defraudarla. No, pero ¿cómo podría ser eso? No, al contrario, demasiado orgullo. Mujer que ha tenido una vida dedicada a los demás, a formar a nuestros hijos. Profesora normalista de una tradición de disciplina, querida Anita. Cuéntenos cómo fue su infancia, dónde nació, dónde estudió y por qué le gustó esto de la poesía. Ya. Yo nací en la ciudad de La Serena el 3 de febrero de 1928. ¿28? Sí, pues. Tengo 94 años y estoy casi a mitad de los 95. ¡Notable! Agradecida de la vida por permitirme vivir hasta hoy. Usted me decía que qué me había inspirado o me había motivado, sí, para llegar a ser maestra. Mi profesora de la básica nos enseñaba muy claro todo, entonces nos llegaba al alma su manera de ser. El ejemplo. Llegamos a quererla mucho y sobre todo yo la tenía muy dentro de mi corazón porque decía, yo quiero ser como ella. Yo la tenía como en un altar a mi maestra. Y fue muy hermoso porque ella me inspiró para que yo fuera maestra de niños. Y ella no me dijo nada, sino que en mi corazón estaba eso. Y lo llevaba siempre presente junto con su visión, su imagen. De ahí yo pasé al Liceo de Niñas. ¿En La Serena? En La Serena siempre. En escuela básica, número 11 de mi escuela, Escuela Superior de Niñas, número 11. Recuerdo a mi profesora jefe y a la directora de las otras profesoras, sí que no me recuerdo. Incluso a la profesora de educación física también. Bueno, siempre fui muy activa, yo participaba en todo, me gustaba. Entonces, siempre estaba de presidente curso. ¡Qué linda! Y destacada en el deporte. De ahí pasé al Liceo de Niñas. Ya. En el Liceo de Niñas, mi maestra de educación física, en una clase de básquetbol, descubrió que yo tenía muchas condiciones para ello. Y como había un equipo de básquetbol en ese entonces, que estaba prácticamente comenzando el deporte de básquetbol, me eligió capitana del equipo. El título ese que anhela toda deportista. Yo llegué hasta sexto humanidades en ese tiempo, de capitana de mi equipo con grandes triunfos para el liceo. Nosotros fuimos capitanas en la ciudad. ¿Y eso después, es algo que la acompañó siempre, esa emoción de haber sido capitana del equipo? Sí, porque tengo gratísimos recuerdos.
Y yo tengo guardado en mi corazón uno que siempre lo destaco, porque incluso en la prensa nos destacaban por nuestro desempeño. Tengo ahí uno que es muy importante para mí. Yo no sé cómo sucedió A que ver. de media cancha en un partido, lanzo al cesto y cae, pero impecable, sin ni siquiera rozar la malla. Yo soy, cuando pienso en ello, ¿cómo fue posible? No lo puedo explicar, porque parece que tenía harta fuerza, porque impulsarse de media cancha fue, pero maravilloso. Eso lo tengo Talento como se llama recuerdo. eso. Talento, talento. Y mucha puntería. Bueno, de ahí, una vez que yo me licencié de humanidades, tuve la oportunidad de hacer clases en la Escuela de la Providencia de Vicuña. Ya. Pero yo todavía no tenía mi título. Me hicieron un examen las monjitas y como necesitaban urgente una profesora para quinto año básico, que ¿Ya? era licenciada, tomaron todas esas condiciones y me hicieron una entrevista y me dijeron que bueno. Estamos hablando de los años 40. Claro, el 40, Claro. el 48 salí del, a ver, 48 salí de, uy, se me fue, a ver. Bueno, no, en este No importa. 48 terminé las humanidades. Porque Comprendo. 28, 30, sí. Bueno, a ver, ¿en qué estábamos? Que fue a Me ofrecieron hacerse cargo de ese curso. de ese curso. Y parece que lo hice bien porque me contrataron para el otro año. Estaba en eso terminando el sexto básico de ese colegio. Y de La Serena me llama una compañera de curso y me dice, mira, en la escuela normal hay un concurso para personal administrativo de la escuela. Me fui a La Serena, me presenté y quedé. Entonces ahí yo feliz porque tenía el camino como derechito para ser profesora. Porque yo en ese entonces la escuela normal abrió las puertas a los licenciados de humanidades. Perfecto. Porque antes era de sexto básico, pasaban a primero de humanidades. Claro. Y ellos, como seguramente vieron que necesitaban profesores, hicieron cursos especiales con todo el programa profesional. Toda la parte profesional porque era para licenciados en humanidades. Y de ahí yo dije, aquí está lo mío. Fue muy importante, motivante y con el ingreso de esas personas que venían de humanidades, solicité permiso al Ministerio de Educación para hacer los años de profesionalismo. Perfecto. De ahí, bueno, viene después la práctica y la ceremonia después de licenciatura, que también uno la lleva en su alma porque son logros obtenidos en la vida. De ahí, bueno, me mandaron como profesora a la escuela anexa a la normal, que era una escuela donde iban las normalistas a hacer la práctica. Y 3 años estuve ahí. Perfecto. Y otros tantos en la escuela normal, como administrativa. Y de ahí me salió el nombramiento definitivo a una escuela de la ciudad. La escuela número 10, que ahora se llama Escuela Japón. Perfecto. Sí. Bueno,
Y en ese recorrido, usted siguió confirmando que la docencia era lo suyo, la educación, transmitir a los alumnos, a los niños, hacerse cargo de un mejor país a través de una buena educación. Sí, realmente las normalistas éramos preparadas muy responsablemente en todo, en los ramos, en la entrega de valores, en el tratamiento psicológico, que el profesor tiene que ser de todo en un curso, porque antes nosotros teníamos el curso hasta que terminábamos la básica. Y teníamos que ser también como orientadoras y psicóloga, porque teníamos que ver el comportamiento, las condiciones de esos niños. Y tuve la alegría de que una de mis alumnas quedara en la escuela normal. Y después fue profesora, nos encontrábamos en la ciudad, nos abrazábamos, ella muy agradecida, porque era gente muy humilde, su familia. Entonces yo la orienté a la mamá para que la presentara a la escuela y gracias a la vida, y era una muy buena alumna y muy buena maestra fue después. Es que a su vez tuvo su buena profesora, porque el ejemplo de los profesores es algo que lo motiva mucho, por eso me llama mucho la atención y le agradezco que haya puesto ese tema en perspectiva, porque el ejemplo que los profesores dan a los alumnos es lo que se lleva en el alma para toda la vida. En esos años de básico es lo que más impacta. De ahí de la escuela básica, una colega que me conocía, que también era compañera en la escuela básica, me postuló al Colegio Inglés de La Serena. Ahí fue muy hermoso. Hicimos muchas cosas lindas, tanto en música, formación de coro. Hicimos un grupo folclórico, tanto en la pública como en la privada. Yo hacía las mismas clases, no había diferencia con mis niñas. Mis niños eran más que los quería con todo el alma, los de básica, porque bueno, había estado más tiempo con ellos. Pero nunca tuve problemas. Y la satisfacción que tengo que con el lanzamiento de mi libro, muchos exalumnos del colegio inglés me han enviado notas muy hermosas que me llenan de satisfacción porque realmente uno no sabe, no valora a lo mejor lo que entrega. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen esas Ay, notas? pero sería como vanidoso porque No, andaba. cuéntenos. Bueno, me hablaban de que les gustaba lo que yo les enseñaba, las canciones, los bailes, porque presentábamos un gran espectáculo al final de año de gimnasia, educación física y del baile, nuestro baile nacional, la cueca. ¿Y usted baila 50, cuica? ¿ah? ¿Usted baila cuica? Y 50 parejas de niños de primero básico, los niños de primero básico aprendieron a bailar hasta octavo, que era hasta donde yo hacía clase. 50 parejas bailando, pero era fabuloso. Yo muy emocionada porque las mamás de grandes recursos vestían a sus niños enteramente de un huaso, yo dijéramos auténtico. Claro. Muy lindo. Así, y quería decirle que un señor, un notario de La Serena, me llamó una de mis hijas se contactó con él y me llamó y le dijo a mi hija que todavía está viva. Y me llamó él y me dijo, Miss, porque Miss nos decían en el colegio. Miss, le cuento que yo
siempre canto una canción que usted nos enseñó. ¿Y cuál es esa canción? Es del invierno. Ya. Y me la cantó por teléfono. Así era, a capela. A capela entera. Entonces me dijo a mi hija, le gusta esta canción, así es que yo se la voy a enseñar también. Feliz yo con eso. Por Y supuesto. claro, no, y las notas que me mandaron estos niños, yo estoy haciendo una carpeta, porque las encuentro tan valiosas todas sus expresiones hacia mi persona que me llenan de satisfacción. Y como le digo, jamás pensé que había llegado tanto en el corazón de ellos. Y de los otros niños, cuando me encuentran en la calle, me abrazan y recuerdan cosas que pasaron en el colegio. Con todo merecimiento, por supuesto, si los profesores a uno lo marcan tanto y no importa que uno se cambie de colegio, a veces el encuentro de un año lo marca en forma muy, muy intensa y usted con toda seguridad marcó a generaciones de sus alumnos en el amor por la literatura, en el amor por el deporte, en el amor por la música. Yo creo que usted fue de esas atletas, basquetbolistas, así, señeras y precursoras en este país. Claro, en el diario siempre salíamos nosotras las campeonas del liceo. Y tengo un recorte de un artículo que me escribió un periodista especialmente para mí, ¿En serio? destacando, ¿Cuándo destacando, destacando mis condiciones y bueno, alabando a la juventud y la energía fue que eso? como la añoro. No, pero si se irradia, Anita, Frecia, esta energía que usted seguramente tuvo desde que era guagua, la tiene todavía, por supuesto, Yo creo se que transmite. sí, porque en los primeros añitos nosotros vivimos en una hacienda y éramos seis hermanos y nos columpiábamos, gozábamos con la naturaleza en los sauces llorones, en las ramas de los sauces y saltábamos a acequias, jugábamos juegos que ahora no se ven, al luche, hasta las bolitas porque tenía Al hermano. pillarse. Al emboque, al pillarse, a la pelota, de todos hacíamos porque ahí el campo era nuestro. Teníamos tanto espacio y tanto aire ¿Esto era en la cuarta región? de la cuarta región, sí, de la cuarta. Maravilloso, maravilloso. Yo, mi mamá nació en Talcahuano, pero vivió su vida en Salamanca, ahí cerca de Sí, Illapel. conozco. Entonces, sí, entonces son lugares tan, tan misteriosos, tan maravillosos, que Hermoso. hermosos, hay que darlos a conocer. ¿Dónde estaba su casa específicamente? Cuando ya nos vinimos a La Serena o cuando en la ¿Cuándo hacienda. era chica? La que más Ya. recuerde con cariño. Ah, no, la casa que tuvimos en Almagro, en la ciudad de La Serena, aunque también la del campo la añoro, pero como estaba más lejos, es la Ya. otra, la que nos acogió ya más grande, donde tuvimos, era con huerto también, un patio grande, porque la casa que aún todavía está pertenece al casco histórico de La Serena. Ah, perfecto. Es del año, yo empecé a hurguetear porque tuve que juntar varios papeles para salvar la casa de que no se perdiera y fuera a dar a los bienes nacionales. Esa casa fue rematada por mi abuelo paterno en ¿Ya? 1800. Imagínense los años que tiene la casa. Y lo único que le ha pasado con los temblores es que se abren las esquinas, porque son de adobones de grandes y colocados horizontalmente.
no vertical, no parado, Claro, vertical. claro. Y eran gruesos, entonces son resistentes y la casa tiene para mucho más todavía. Maravilloso. Estamos haciendo recuerdos de infancia con una profesora normalista maravillosa, la señora Ana Frecia Barrios Marín, que a sus 94 años ha lanzado un libro que se llama Voces de mi alma y que ahora, a la vuelta de esta pausa musical, vamos a conversar cómo tuvo que enfrentar las dificultades propias de editar una obra literaria, qué la motivó y qué sacó de todo eso. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.